Bueno, la verdad, eh, tuvo, tuvo difícil primer tiempo sabíamos que Orlando venía con todos para, para ganarnos y bueno eh, ellos sabían que tenían pendiente con nosotros y bueno la verdad en eh, segundo tiempo nos relajamos un poquito y después ya supimos mantenerlo. It was a hard first half for sure. We knew they were going to go with everything and kind of after our last matchup we knew they were going to want to. Beat us, but um, the second half we were able to relax ourselves a little better and had a better outcome. Uh, Christian, during your goal celebration, you um, mentioned that your family is expecting a baby girl. Uh, can you speak about the emotions of being able to share that with people uh, on the soccer field? Um, Durante la celebración de tu gol pudiste anunciar que eh, van a tener una, una hija. Eh, ¿Cuáles son las emociones que vienen con poder anotar un gol para el equipo y poder celebrar de esa manera? No, la verdad, eh, estoy muy contento. Eh, estaba esperando este momento de, para anunciar que estamos esperando una hija. Bueno, muy feliz eh, de, por, de poder an, anunciarlo en, para toda la gente. Y bueno, Uh, I was definitely very happy. I was kind of waiting for a moment like this, a big moment like this, to be able to announce and just uh, celebrate with the people in the stadium as well. Christian, can you talk about the run you made to draw the foul for, to get the PK? Uh, well, solo. Sabía que Jimmy había eh, corrido por adelante y en ese momento vi un espacio libre y bueno que quería meterme ahí y eh, por suerte me, me puso, me puso el, el pie y fue penalti. Yeah, in the moment I saw I was kind of alone. I saw Jimmy run in front of me and I saw that it was a good space and kind of luckily, unfortunately, they put a foot on there and it was I was able to draw the, the foul spot al principio parecía que estabas medio frustrado y pensabas que no te iban a dar el penal. ¿Es verdad eso? En eh, el primer eh, segundo sí, pensé que no me iba a cobrar. Eh, como que venía cobrando solamente para ello dije, "Ah no, eh, pensaba que no me iba a cobrar, por eso me frustré un poquito." yeah i definitely thought at first he wasn't going to call it um, it seemed like in the moment of in that moment of the match um, everything was kind of going their way so i didn't think he would but fortunately he did Cristian, ¿qué tal? Felicitaciones por el gol. Eh, tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil fue marcar a Alexander Pato esta, ¿no? esta tarde? Y con respecto a las eliminatorias, obviamente el, el martes juega Paraguay contra Perú. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo? ¿Hablaste con Barros Esquiloto para el, las siguientes convocatorias o lo que viene con la selección? Bueno, primero, eh, Pato es, sabemos que es un buen jugador. Eh, pasó por grandes equipos. Eh, fue difícil, la verdad. Sabemos que eh, venía eh, de un ritmo para otro. Eh, la verdad fue difícil. Eh, conversamos mucho con, con Diego Chara, que iba a ser difícil. Bueno, en comparación con, con la selección, eh, no he hablado con, con el técnico. Cuando me fui, hablamos un poquito, pero hasta ahí. Creo que él está haciendo su trabajo en eh, convocarle nuevos jugadores. Uh, the question was how hard was it to mark bato during this game um, christian's answer we know Bato's a great player he's been a part of a lot of great teams in his career so we knew it was hard and i spoke to diego Chara about it and we since we knew it was hard we just kind of had a plan for it uh, we'll go to questions to zoom jill do you have any questions yep we're going to go to sam spiller of sometown buddy Christian, um, Eric Williamson made his return to the field for you guys today. Um, how important is that to have a player like Williamson with his quality back into the midfield uh, to help lift the team uh, so early on in the season? Qué tan importante es tener un jugador como Eric de la calidad de Eric eh, otra vez con ustedes en la cancha. La verdad, estamos muy contentos con él con su regreso. La verdad fue un... una lesión dura para él eh, sabemos que eh, no le tocó solamente a él le tocó a varios jugadores y bueno Nérix eh, pueda eh, bien nosotros sabemos su calidad y bueno, vamos a tratar de ayudar para que regrese a, a su nivel. Yeah, we're very happy to have his um, his return back and. It's a very hard injury to overcome. We've had a, several of our teammates um, gone through that as well. And Eric plays, um, we, uh, all of us know he's a great player, and we're just very happy to help him get back on the rhythm and on the field.